Hola, muy buenas a todos. Vamos a jugar un juego que se llama Yosumin. Es una demo, ¿vale? Esto es para mi lista de reproducción de solo demos. Como veo aquí abajo, es un juego de Square Enix. Yo me he quedado un poco sorprendido cuando he visto que era de Square Enix. Porque se supone que es un juego indie, aunque esto de los juegos indie, pues es que es muy relativo. Porque hay, bueno, yo creo que es una forma de llamar a los juegos de bajo presupuesto, porque ya hay muchas compañías muy grandes que también tienen juegos indies, y bueno, indie, vamos, yo creo que significa independiente, ¿no? Y Square Enix tiene poco de compañía indie. Bueno, vale, vamos a darle a comenzar. Es una demo que va por tiempo, ¿vale? Cuando lo he ejecutado me ponía tiempo 60 minutos. Vale, no os preocupéis que no, estas demos duran un ratito nada más, así que no se nos va a acabar el tiempo. A ver, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo yo. Hola, muy bien, yo. Vale, agregar, borrar, aceptar. Aventura de Yosumin, Yosumin infinito. Hola, yo. Hola, yo. Vale, sí, pues soy yo. Aventura de Yosumin, venga, lo vamos a probar, Aventura de Yosumin. Cargando. Vale, ¿qué le doy? Vale. Bueno, tenemos que encontrar 1000 fragmentos de la vidriera. Se supone. No, ya puedo dar nada. Vale, ahora que darle aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0. Tengo 50 segundos para solucionar esto. Imagino que será estilo puzzle. Allá vamos. Ah, va a ser el típico de emparejar piezas. Rectángulos del mismo tipo de Yosumin. Bueno, los rectángulos como tan grandes. Ah, en las cuatro esquinas. Vale. Vale. Muy bien. ¿Y cuántos tengo que hacer? Dos verdes, nada más. Si hago esto, ya está. Bueno, ¿qué dices tú, JJ? Me faltan verdes, ¿no? Los son verdes, digo yo. Claro, esto sí no funciona. Que venga. ¿Por qué tiembla este? No tengo. Ah, aquí. Vale, pero necesito verdes. Aquí tengo verdes. A ver. Vale. Vale, ya parece que lo he entendido un poco.
Muy bien, pues siguiente. 5, 5 y 5. 5 de cada. A ver, rojo de esto hay un capazo por todos lados. Ya, vamos a hacer así. Vale, rojo ya los tengo. Verdes. Verde aquí. A ver. Pues no veo verde. Voy a hacer amarillos, que sí que veo aquí. Vale, verdes, verdes, verdes. Vale. Vale, necesito más verde. Si no tengo verdes, haré de los otros para hacer el hueco, ¿no? Vale, aquí tengo verde. Ya está. Un juego muy raro para ser de Square Enix, ¿no? No sé, porque un poco... Diez. Ahora hay que hacer 10. Vale, aquí tenemos un montón más. Vale, ya tenemos todos los verdes. Aquí van a faltar rojos, pero tenemos ya unos cuantos. Falta uno, bueno, completamente. Falta amarillos. Vale, pues... Ya está. Pero si tengo cuatro juntos, me dan una bonificación. 20. Bueno, se va cada vez más grande. Eso. Me faltan dos rojos. Tengo los rojos y verdes. Me faltan 5. Aquí los tengo. Y amarillo me faltan un montón. Amarillo. Pero aquí tengo un montón. 8 más necesito. Me imagino si irá complicando esto luego a luego. Si vamos por tiempo, pues cada vez tienes que hacer más. Ah, vale, ya esto ya cambia. Aquí ya parece que va a pasar otra cosa. Pero tengo que incluirla, ¿o no? O sea, yo hago así y la incluyo dentro. Vale, ahora tengo esa aquí. Está aquí. Que puedo hacerla con verde. ¡Ey, ey! ¿Qué te pasa a ti? Bueno, una bonificación me dará, ¿no? Bueno, ahora no me da bonificación para hacer eso. ¿Qué te pasa a ti? Creo que quiero coger eso. A ver qué me sale por aquí. Ah, ahora, vale, muy bien. Muy bien, vamos a ver la siguiente pantalla. Aquí ha pasado algo. Ya hemos conseguido. Bueno, habrá que completar todo ese mural a lo largo del juego. Y pasamos a la fase 2. 10, 10 y 10. Vamos allá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Muy bien. Vale. Amarillos. Vamos a ver, amarillos, aquí tenemos. Y verdes. Verdes también hay aquí. Eso. Vale. Bueno, 20.
Bueno, termino este y lo dejamos, ¿vale? Porque ya hemos visto el juego más o menos cómo es. Tampoco hay. Este es enorme. Espera, tipo, ese es más grande aún. Si lo saco desde aquí. Ahí. ¿Qué hace? Pues superada. Bueno, pues ya hemos visto el juego Yosumin, o como se llame, y nada, pues bueno, un jueguecito de puzzles más, tampoco es nada del otro mundo. Y ya está, pues nos vemos el próximo día, venga, Sadra.